Hola pelotos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá. Como vieron en la historia de Instagram, ya les mostré el lugar, el increíble lugar donde me encuentro. Tengo que hacer un poco de prisa, como ya dije en Instagram, va a llover. Parece que en unos cuantos 10, 15 minutos comenzará a llover probablemente. Así que tengo que hacerlo bastante rápido. Nos encontramos acá con el Mavic 3, el Air 3, siempre digo Mavic 3, el Air 3, la moto. Nos metimos un poquito, un lugar un poquito apartado, ya que por debajo acá donde me encuentro pasa un túnel. Y como les mostré en la historia de Instagram, les voy a mostrar con esta cámara un poquito lo que vamos a grabar. Es increíble el río allá, aquella cascada que ven acá, y un poquito más hacia la izquierda, lo que es la carretera. Aquí por suerte puedo cruzar con el dron sin ningún problema, ya que la carretera está bastante traficada, tiene bastante tráfico, pero por debajo del túnel, así que no hay ningún tipo de problema con eso. Ya tenemos todo, todo listo. Vamos a subir el brillo al máximo. Lógicamente, como siempre, grabación de pantalla. Perfecto, el dron está listo, no me marca ningún problema. Pensé que me iba a dar algún problema al despegar de acá, ya que eso es metálico, pero al parecer el Air 3 no tiene ningún tipo de problema con eso, ya que el Air 2 o el Mavic 2 me daba muchísimo problema con la brújula. Eso. Muy bien, vamos a despegar como siempre. Como dije, no voy a hacer esto demasiado largo. Despegamos. Muy bien, hace bastante viento, tengo que tener cuidado. Muy bien, enseguida vamos a grabar. Nos vamos de espalda para mostrarle dónde me encuentro. Ya acá por debajo pueden ver dónde está el túnel. Muy bien, perfecto. Muy bien, lo que les quiero mostrar, antes que nada, le voy a mostrar desde lo más cerca posible sin acercarme a personas, porque más adelante sé que hay un montón de turistas, ya que esto es un lugar muy concurrido por los turistas. Y hay un puente muy interesante acá, y ese puente también tiene como una leyenda. A ver, le muestro que tiene como un diablo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a mostrárselo desde más alto. Vamos a subir por acá. Allá va el dron. Tenemos una distancia de 101 metros a 60 metros más alto donde despegué. Creo que si llegamos acá arriba ya podremos ver de lo que le estoy hablando, ya que saben que no podré acercarme porque hay tráfico de autos, motos, hay muchas personas allá. Pero desde lejos les puedo mostrar acá sin ningún tipo de problema. Míralo ahí. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver si puedo hacer un giro hacia la derecha, si me acerco lo más que pueda por acá. Perfecto, un giro desde acá hacia la derecha. Acá exactamente donde le marco, donde me encuentro. Acá al fondo, vamos a acercarlo con la cámara. Cambiamos la otra cámara. Este puente tiene una leyenda bastante interesante. Si la encuentro en YouTube o en cualquier link por acá se lo dejo, ya que no me la sé exactamente. Yo lo que sé es que hace muchos, muchos años atrás hicieron un pacto para construir este puente, según un pacto con el diablo, ya que era una zona muy, muy, muy incómoda para construir, e hicieron un pacto con el diablo. Si el diablo hace el puente, el negocio era como que el diablo hacía el puente, y el primero que pasaba por encima del puente era el alma de esa persona, le pertenecía luego al diablo. Ese era el negocio. Entonces sí lo hicieron, pero el problema fue que el ser humano es muy inteligente, muy tigre, como decimos los dominicanos, y cuando construyó el puente, el primer ser humano que pasó, ser vivo, no fue una persona como el diablo lo quería, fue una cabra. Metieron una cabra al puente, cruzó el puente, y el diablo se enojó tanto que incluso arrojó una roca, que lamentablemente no se la puedo mostrar porque se rodó hacia abajo, según la leyenda. Y allá al fondo, quizás acá les dejo alguna foto de esa roca. Y es así, esa fue la historia de este puente. Incluso por eso tiene acá, como les muestro, vamos a grabar. Por eso tiene acá, mira, no estaba ni grabando. Tiene acá dibujada la silueta del demonio con la cabra, bastante enojado. Y se llama Teufelsbrücke, esta área aquí, puente del diablo o del demonio, algo así. Y acá pueden ver, se ha vuelto algo muy, muy turístico por acá, por la zona. Nuevamente, vamos a alejar la cámara. Acá ven nuevamente, bastante turístico acá. Hay un tren muy bonito que pasa por acá también.
Y creo que una vez en invierno hice un video acá también que se lo dejaría por acá, que estaba todo lleno de nieve, pero era asequible y no había gente. Con el Phantom 4 me parece que era. Muy bien, para mostrarle un poquito, vamos a girar un poquito de lado así. El dron lo tenemos muy cerca, allá arriba, se ve sin ningún problema. No hay personas por debajo de donde me encuentro, ni autos, ni coches, ni nada. Lástima que no venga el trencito ahora mismo. Sería una toma muy buena así acá en el. Para meter acá al fondo, o para la intro del video. Si saliera del túnel de arriba, acá donde le marco, saliera el trencito. Un giro que será muy bueno para la intro. Muy bien, ven acá el acantilado donde está el puente o el túnel. Hacia allá arriba hay un llano que, por cierto, vamos a mostrarle ahora. Vamos a tomar altura por acá, cerca de acá del risco, para luego mostrarle un poquito lo que es el río y también la cascada que le mencioné al inicio del video. Allá va el dron a una distancia de 210 metros y un poquito alto, 130 metros desde donde despegamos, pero como pueden ver, no hay ningún tipo de problema acá, que estamos casi rozando los árboles. Muy bonito. Y parece sí que va a llover un poco, así que tendré, como ando en la moto, tendré que buscar algún refugio para no mojarme. Este es el pueblo llamado Andermatt, acá en Suiza. Muy conocido, muy turístico ya en invierno, tanto como en verano. Muy bien, no me alejo más. Vamos a mostrar un poquito, bueno, el pueblo. Con la otra cámara grabamos, siempre se me olvida. Acá pueden ver el pueblito, vamos a rodearlo así. Esto es una solución muy práctica, la segunda cámara de estos drones, en hacer toma que parece que está en la ciudad, pero está en la cima de la montaña, lejísimo volando. Por eso me gusta tanto ya. Antes decía que yo no lo utilizaba en el Mavic 3 que tenía, que no era de tres cámaras. Y ahora lo utilizo bastante, la telecámara, la segunda cámara, por decir. Muy bien. Buena toma, supongo. Alejamos nuevamente. Y traemos nuevamente hacia donde me encuentro. Grabamos antes que se me olvide. Voy a venir un poquito acá a la derecha, ya para evitar contacto o que detecten el dron o que moleste a alguien, se sienta molestado por el dron, y también cualquier peligro en caso de que el dron pueda caer, que es muy difícil que pasen, ya todos lo saben, si vuelan con prudencia, claro. Muy bien, vamos a bajar por acá lo que es el río para bajar lo más posible y a la vuelta mostrarle la cascada. Vamos descendiendo, estamos a 40 metros más alto donde despegué, a una distancia de 150 metros. Voy descendiendo y subiendo la cámara un poquito. Perfecto. No me avisa de viento, ningún tipo de problema. Tenemos 11 satélites, incluyendo acá todos estos acantilados alrededor del dron. Así que no hay ningún tipo de problema. Cámara un pelín más hacia arriba. Un poquito más rápido, vamos hacia allá. Estoy sintiendo alguna gotita de lluvia ya. Espero que no aumente en los próximos par de minutos. Ya llevamos 8 minutos de vuelo más o menos. Así que sería excelente que pueda terminar este video seco, sin mojarme y sin mojar el equipo. Voy a poner de pie por acá para tenerlo completamente a la vista. Estoy a menos 20 metros desde donde despegué, a una distancia de 140 metros. Por allá va exactamente. Aquí hay una cascada, acá incluso pueden ver por dónde que salen los autos del túnel. Voy a bajar hasta acá, luego vamos a girar y volver. ¿Saben? Para no ir demasiado lejos, ni demasiado bajo tampoco. Buena toma esto también, ¿no? Ya les conté que suelo volar con los sensores encendidos últimamente por la orientación cuando voy con la telecámara. Cuando hago vuelos de lado,
rodeando algo, no he aprendido todavía a tomar la orientación como cuando tengo la cámara principal. Así que por seguridad le activo los sensores, ya que saben que este dron tiene sensores hacia todos los ángulos. Muy bien, miren la cascada que le mencioné anteriormente. Vamos a volar sobre ella, bastante bajo. Luego vamos a traer el dron y desde mi posición voy a volar exactamente hacia donde está la cascada que viene desde arriba de la montaña. Mira qué bonito. Muy bonito, ¿no? Perfecto, ninguna pérdida de señal. Bueno, a menos 65, a menos 70 metros de donde pegué. Y solo a 270 metros. La antena full. Todo perfecto. Subo un pelín la cámara. Allá viene el dron, acá lo pueden ver. Acá a la izquierda sería la primera cascada, la que se ve allá. Y ahora le muestro aquella. Y cuando se la muestre, traemos el dron hacia aquí. Y volamos desde donde estoy hasta lo más alto que podamos de la cascada. Para ver de dónde viene el agua. Muy bien. Perfecto, acá viene el dron. Ningún tipo de problema, la cascada acá a la izquierda. Incluso no sé si con la GoPro, aunque no me voy a acercar demasiado, se puede ver el dron. Aquí se ve sin ningún tipo de problema. Muy bien. Como les dije, yo estoy acá. Voy a traer el equipo. Acá es donde me encuentro. Ven los autos por donde van, por debajo del techo. Yo me encuentro acá. Ya que estoy aquí, vamos a hacer una toma que seguro me servirá para la intro del video. Muy bien, me voy a sentar nuevamente. Traemos por acá, bastante bajo, cámara al frente. Volamos por acá cerca donde me encuentro. Ven, acá me molestan un poquito los sensores, no voy a ir demasiado bajo. Ya viene el dron. Ningún problema. Muy bien, perfecto, acá me encuentro. Lo que le quería mostrar, no voy a perder el tiempo, ya que el video se podría hacer un poquito largo. Bueno, aquí sería una buena toma así también. Hacer una toma así, hacia abajo. Como acá les muestro dónde cae, ahora les voy a mostrar de dónde viene. Muy bien, buena toma también, ¿no? Perfecto, la cascada viene de por acá. Tomamos altura. Cámara un pelín hacia arriba y pueden ver por dónde se mete. Y vamos a tratar de ver desde dónde viene, a ver si podemos subir lo más alto posible. 150 metros de distancia, 93 metros de altura desde acá donde me encuentro. Continuamos subiendo. Y alejándonos bastante lento, allá se ve el dron. Cuando llegue a la cima se va a ver muy bien, incluso por la cámara, supongo. Siempre les digo, acá se ve en la cámara y al final no se ve nada. Es que la GoPro no alcanza, ni siquiera en edición alcanzo a ver dónde es que el punto donde se encuentra el dron. Y a la vista se ve sin ningún problema. 300 metros de distancia, 312 de altura. Bueno, más o menos la misma altura que distancia. Continuamos hacia allá, vamos descendiendo, bajando un poquito el gimbal. Mientras seguimos tomando altura. Y vuelvo y lo repito, se está poniendo bastante oscuro y no quiero mojarme ni mojar el dron. Así que vamos a hacer este vuelo por acá. Ya incluso llevo 440 metros de altura máxima. No podemos subir mucho más. A 400 de distancia ya. Ahí lo escucharon, altura máxima alcanzada. Nuevamente el pueblito que les grabé anteriormente. Vamos a hacer una... Mira, incluso ya está lloviendo, wow. No quedarme prisa, no me quiero mojar. Voy a traer el dron ya. Ya que aterrizar, traer el dron, recoger todo, se mojaría. O me mojaría yo también.
Esta es una muy buena toma también. Perfecto, giramos. Traemos el dron un poquito rozando por acá y descendiendo, que ya de verdad vi esa agua, esa lluvia y me dio, hasta frío me está dando. Está bastante fresco, supongo que hace unos 13, 16, 17 grados, pero con el viento se siente bastante frío. O quizá llegue a 20 grados, no sé. Muy bien, vamos a venir cerca de por acá para no sobre venir volando demasiado alto sobre el suelo. Perfecto, muy bien. Acá nuevamente le marco donde me encuentro. Ah, no, aún no. Aquí ahora sí se ve. Del lado izquierdo, ahora. No, no. Ahora sí se ve. Allá donde le marco ahí. Buena toma. Con el gimbal bastante hacia abajo. A la izquierda ahora, con todo eso de fondo así. Esta carretera que ven acá es solo para hacer senderismo y en bici, creo que en bici de montaña también se puede, pero aquí no transitan los vehículos, transitan por dentro del túnel. Muy bien. Perfecto, 18 metros más alto que yo, a 120 metros de distancia. Yo me encuentro exactamente acá. Y pues nada, antes que llueva, vamos a traer el dron y finalizar el video. Acá viene. Hemos gastado solo ni el 50% de la batería en este vuelo. Aún estando a una altitud casi de 2000 metros sobre el nivel del mar, unos 1500 supongo, algo así. Muy bien, como hago siempre para aterrizar, apagar los sensores. Ya que el dron no se acerca a donde está mi mano para aterrizar. Por eso siempre tengo que apagar los sensores. Muy bien, amigos. Digan ustedes mismos si les gustó el video en los comentarios. Por cierto, estaré leyendo la hora o dos horas después de publicación de este video, estaré tratando de contestar lo más posible, así que estén atentos. Y nada, pues también me encantaría, me ayudaría muchísimo un like al video para que seguir motivado a hacer siempre un vuelo cada lunes sin falta acá en su canal favorito de drones. También en Instagram, ya saben, de todos los links de todas las redes sociales en la descripción del video. Bueno, pues nada, nos vemos en la próxima aventura, el próximo video, el próximo lunes. Ya saben, bonita semana y nos vemos. Chao.